El conductor que atropelló este jueves a 17 personas en Río de Janeiro, Brasil, no estaba alcoholizado. Sufrió un ataque de epilepsia al momento del accidente. El hecho provocó la muerte de un bebé de 8 meses y dejó 16 personas heridas, una de ellas de gravedad. La policía confirmó que el responsable sufre de epilepsia y encontró medicamentos para esta enfermedad en su vehículo. Además, el examen de alcohol salió negativo. Investigadores de Estados Unidos desarrollaron un análisis de sangre que sirve para detectar los 8 tipos de cáncer más comunes e identificar su ubicación en el organismo. El análisis consiste en una prueba única no invasiva que analiza la concentración de 8 proteínas cancerígenas y la presencia de mutaciones genéticas por cáncer en el ADN circulante en la sangre. El Papa Francisco llegó este viernes al Amazonas en Perú, donde cientos de indígenas lo recibieron en su visita a la mayor selva tropical del mundo. Los líderes indígenas esperan que el Papa pueda servir de enlace con el gobierno de Perú para ayudar a resolver asuntos pendientes desde hace muchos años sobre los derechos de la tierra, tras la invasión de bosques para practicar la minería, la agricultura o extender la mancha urbana. La India realizó una prueba exitosa de un misil balístico intercontinental con capacidades nucleares. El proyectil cubrió 4.900 kilómetros. El lanzamiento sirvió para fortalecer la fuerza de disuasión india. Es el más sofisticado y letal del país, con una zona de destrucción superior a los 5.000 kilómetros. Actualmente, la India trabaja en un misil con un alcance estimado próximo a los 10.000 kilómetros. La Conferencia Episcopal Venezolana calificó como una ejecución extrajudicial y horrible masacre la muerte del ex policía Óscar Pérez y 6 hombres más, quien en 2017 se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro y tomó un helicóptero para atacar sedes del poder en Caracas. Señaló que la Iglesia Católica vela por los derechos humanos en Venezuela y ve con preocupación el aumento de violencia en ese país.